Hoy no fue un día normal en la biblioteca de la Uni. Mientras muchos estudiantes estaban leyendo sus apuntes, de repente se sorprendieron con un grupo musical. Hoy ponemos en cartelera a Affectus Ensemble, un grupo vocal e instrumental que viene a contagiarnos el espíritu musical de época. Virginia Gorostiaga nos va a contar un poco más de su historia. Bueno, Vir, contanos un poco sobre este grupo, cómo se formó, cómo se juntaron, quiénes son también. Bueno, somos el ensamble Affectus, hacemos música antigua y nos juntamos básicamente por deseo de hacer este tipo de música que nos gusta mucho y sobre todo también porque nuestro director, que vive acá en Río Cuarto, es una persona que ha estudiado bastante, digamos, de este tipo de música. Entonces, bueno, mientras que cantamos, estudiamos, aprendemos y es todo un círculo. ¿Cuántos son en el grupo? Somos cinco voces. Ajá. Tenemos dos sopranos, una mezzosoprano que soy yo, tenor y bajo, así en orden, digamos. Dos violines, un cello y el director que es el que toca el órgano también. Y para quienes no lo conocen a este grupo, ¿qué tipo de música interpretan? ¿Qué música hacen? Bueno, nuestra idea es difundir la música antigua. En este caso vamos a hacer un concierto que es de música barroca, que es de un compositor germano-danés que se llama Buxtehude, de apellido, y pertenece al periodo barroco, digamos. Es un ciclo de 7 cantatas, y cada una hace referencia a las partes de Jesús en la cruz. Pero la obra esta, que se llama Membra Jesu Nostri, habla desde el lado de María, digamos, desde cómo la madre de Jesús ve a su hijo en la cruz y cómo es el encuentro de esa mirada con las partes laceradas de su hijo. Esta música que hacen y el repertorio que eligen para cada presentación tiene todo un trasfondo histórico, ¿no? ¿Cómo lo preparan? ¿Cómo lo estudian? Bueno, en este caso decidimos hacer esta obra. Hace unos años habíamos hecho 1 o 2 números con otra formación, fue algo más cortito. Y ahora decidimos hacerla entera. Bueno, también como te digo, con Sebastián Wallner, vamos viendo los criterios, digamos, que hay para interpretar, para cantar, para tocar, y así se va armando, digamos, de a poco la obra. En estos tiempos de música urbana, ¿no? Del reggaetón, del trap, ¿por qué está bueno reivindicar este tipo de música? Tal vez hacérselas escuchar por primera vez a personas que nunca habían escuchado antes música antigua, música clásica. Para mí, o sea, es mi gusto, ¿no es cierto? Y el de todos en el ensamble. Nos parece una música muy preciosa. Es una música muy hermosa. Y la verdad que yo invito a la gente a que se acerque a escuchar y a que se deje afectar por lo que estamos diciendo, por los textos. Van a estar los textos también en el concierto este, en el programa. Así que es lindo eso, interesante ir leyendo el texto, la traducción, ¿no es cierto? Y viendo qué proponen los cantantes y los instrumentistas. Hoy llegaron a la biblioteca Juan Filloy acá en la universidad y sorprendieron a todos los estudiantes que estaban leyendo, tal vez no se esperaban esta presentación. ¿Ustedes qué perciben del público? ¿Qué causan en ellos y sobre todo en los jóvenes? Si hablamos por la experiencia que tuvimos recién, fue hermoso, súper respetuoso y la mayoría nos prestó atención. Bueno, yo sentí eso. Se armó un clima lindo de escucha. Esperamos a la gente siempre que se acerque y que se deje afectar y que conecte con la música o lo que le despierte, la música. Por ahí algún movimiento te toca más que otros, por el texto, por la música, por la armonía. ¿Y cuáles son sus proyectos hacia adelante, sus ideas? ¿Cómo quieren seguir creciendo con este grupo que formaron? Y estaría realmente muy bueno seguir. Nos parece que es una propuesta innovadora acá en la ciudad. No se hace mucho música barroca. En general no se hace mucho. Entonces, bueno,
me parece que es una propuesta interesante para la ciudad y también, ¿por qué no?, para otras ciudades. Tenemos pensado quizás hacer algún concierto en Córdoba o lo que vaya saliendo. Desde la mirada de una artista tan completa como sos vos, ¿no? ¿Por qué es necesario que el ser humano, que una persona le dé un espacio en su vida al arte, a la creatividad, que tenga estos momentos? Qué pregunta. Es que es parte de la vida misma. O sea, la música, el teatro, la danza. Todos tenemos momentos que se podrían hacer un paralelismo con las artes. Y no sé, siempre cuando sentimos algo, te doy un ejemplo básico, pero por ahí uno está triste y que se va y se pone música. O no sé, hacer arte también es encontrarte con uno mismo, digamos. Es muy fuerte eso, es estudiar canto, por ejemplo, es mirarte en un espejo y ver dónde están tus puntos fuertes, débiles, qué tenés que mejorar, qué tenés de positivo para seguir. Es muy interesante y es muy enriquecedor hacer arte, digamos. De una. Bueno, muchas gracias, Vir, por tu tiempo, por este espacio y esta charlita. Y ahora vamos a disfrutar de su arte, bueno, de su música. Gracias, muchas gracias.